Última hora, Amanda Miguel empeora al encontrar así a Diego Verdaguer y a Galilea Montijo en el hotel antes de partir. Revelaron la verdad. Por fin sale todo a la luz. Después de que Diego Verdaguer, el cantante argentino, partiera hace algunos días, francamente sus hijas están en un dilema, así afirmando y negando que él se había vacunado. Mas sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las infidelidades de Diego Verdaguer hacia Amanda Miguel, y es que comentan que tuvo un amorío con Galilea Montijo. Sabemos que Galilea no ha tenido una muy buena imagen en México debido a sus nexos con romances de gente del narco, y que incluso Anabel Hernández reveló que Galilea había sido la querida de Arturo Beltrán Leyva, puesto que ahora parece suponer que habría tenido romance con Diego Verdaguer. Amanda Miguel tuvo que perdonar las infidelidades de su esposo Diego, mas sin embargo están saliendo a la luz fotografías, videos que pudieran comprobar el amorío de Galilea con Diego Verdaguer. Le dijimos, ¿por qué? Porque cuando empezó todo el escándalo del SAT con todas las celebridades, empezamos a investigar el departamento de Galilea en Miami. Señores, y ahí saltó la ficha que Galilea iba a ser investigada. Es posible que empiecen a investigar a Galilea Montijo. ¿Por qué? Porque Galilea Montijo obtuvo departamentos en Miami y cómo va a justificar. Última hora sale la verdad a la luz. Por primera vez, Anabel Hernández difunde. Galilea Montijo se vio en este hotel con Diego Verdaguer. Sí, eran amantes. Por fin. Ahora reveló la terrible verdad a Anabel Hernández, después de que prácticamente Galilea Montijo tuviera un amorío con la Barbie. Ahora supuestamente también tuvo un amorío con Diego Verdaguer durante la grabación de su video Voy a Conquistarte, donde supuestamente Diego Verdaguer era pareja de Galilea Montijo y se casaban por la iglesia. Mas sin embargo, a través de las redes sociales mostraron la verdad, que supuestamente sí había alguien que era amante de Diego, y esa era Galilea. Reveló prácticamente esta verdad. Amanda Miguel no pudo más y se desmayó al darse cuenta que era verdad. Galilea Montijo fue amante de Diego Verdaguer. Se desmayó al saber lo que había pasado. No puede ser. Es una chantajista. Siempre estuvo así, engañando a todos. No lo voy a permitir. Anabel Hernández mostró. Porque pues con lo que ella me decía, pues era prácticamente como me había pasado a mí. Me recordó mucho lo que me había pasado a mí. Y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara. Y luego me dio mucho gusto también poder platicar con ella. Y nada más platicarle mi experiencia. Tuve la oportunidad de contactar a mis doctores con ellos para que platicaran. Y todo iba bien. Ya después, a partir de eso, era a través de chat, de mensajes. Le conté de mi familia, cómo estaban todos unidos cuando yo estuve en todo esto, de que yo ya estoy más recuperado y todo. Mucha gente me ha buscado, y tristemente con casos de familiares o de amigos que están pasando por esta situación. Mami, qué lindo. Sí, espero que esto sea por muchos años, porque como les dije, no me imagino esta vida sin mi media naranja. Espero que esto sea por muchos años, porque como les dije, no me imagino esta vida sin mi media naranja. Última hora, Amanda Miguel se despide con desgarrador mensaje de Diego Verdaguer. Por favor, no te vayas todavía, reveló ante los medios. Con este mensaje, la viuda